El viernes pasado se armó todo un caos en esta ciudad capital. O sea, los semáforos se volvieron locos, los semáforos salieron de circulación. Y la canallada más grande, que cuando vuelven los semáforos duraban poquitos segundos, en verde, rojo, igual mantuvieron el caos, porque la gente se, se, se pasaba, se ponía en rojo nuevamente y nuevamente se hacían cuellos de botellas y accidentes a granel. Yo tengo por lo menos dos amigos que tuvieron serios choques. Sí. Por suerte no se, afecta, no se les afectó su salud. Um, el intrant publica un comunicado, creo que fue el mismo sábado, diciendo que va a ser un comunicado. Una locura. Nosotros vamos a una rueda de prensa, o sea, vamos a hacer, anunciamos por, por medio de este comunicado que vamos a hacer una rueda de prensa eh, sin explicar nada de lo que pasó el viernes, que se necesitaba como bien conocemos el famoso control de daños de una vez, sí. control de daños no actúa de que no 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 actúa y que para vamos a anunciar que vamos a hacer que vamos como a, a, a aclarar lo que pasó después, no no es ahí mismo que usted tiene que hablar por lo menos con investigación preliminar, porque usted es una institución que se supone debe tener una, una capacidad para eso, para saber preliminarmente qué ocurrió, porque la ciudadanía esperaba eso. Pues bueno, aquí tenemos todo un experto en el tema de las redes semafóricas, eh, junto a la empresa que está asociada, la austríaca CAPS, tienen muchísima experiencia en el tema y eh, además ha tenido eh, una serie de, 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 de problemas, ¿no? De de, digamos de denuncias que, que le han hecho, él le ha hecho también frente en los tribunales, y vamos a hablar básicamente a partir de qué pasó el viernes, qué pudo haber pasado que se armó todo ese despelote. Carlos Zavala nos acompaña, ¿qué tal? Hola, gracias Edwin. Eh, mira, en principio justamente lo que sucedió el viernes, así a grosso modo y uh -huh. el mensaje corto, eso es un sabotaje. Ok. Aquí no hay una situación donde se fue la luz en un sector, donde eh, lamentablemente cayeron tres rayos y se dañaron tres tarjetas. Esto no sucede. Y te lo digo porque tengo 30 años de experiencia manejando sistemas centralizados, o sea, y construyéndolos desde cero. Sabemos lo que es darle mantenimiento y sabemos el comportamiento de cómo funciona la electrónica y más hoy en día cómo funcionan las redes de comunicación. Una red de semáforos como la que tenemos aquí en Santo Domingo no se apaga si tú no le das la orden de apagarse. O sea, literal. Tú puedes desconectar el centro de control, tú puedes apagar los servidores, tú puedes decir, no, yo le estaba dando mantenimiento al servidor 1 y se nos fue una parte de la ciudad. No importa que tú lo desconectes al servidor. Los controladores de tráfico almacenan en su interior, uh -huh. en memoria, 127 planes de tráfico distintos. No uno ni dos. O sea, tienen 127 planes, opciones para ellos ejecutar. Si acaso el centro de control se desconecta. Ahora, para que un semáforo se apague, tú le tienes que dar la orden. Incluso tú puedes darle la orden de que se apaguen y ya no se prendan más. Coger un avión, largarte. Y como el control de ese centro de control no lo tenía el Intran, hasta donde tengo conocimiento, esta empresa privada sencillamente podía haber dejado al gobierno sin posibilidades de hacer nada más que salir corriendo a comprar equipos y reemplazarlos por esos para volver a prender las esquinas. O usar algunos equipos viejos. Uh -huh. Porque ese es el problema de cuando tú entregas eh, abiertamente el control y el poder a un tercero que además ha sido observado por mm, todo el país. Entonces, sé, no es un, un tercero que tú dices, óyeme, no, es una empresa confiable, tiene respaldo, es una empresa que está funcionando en Nueva York, es una empresa que está funcionando en Europa, es su prestigio, eh, cotizan en bolsa, ellos no van a caer en una, en una cuestión de este tipo. No, son tipos que no les importa nada y le han demostrado a ustedes ya que no les importa nada. Uh -huh. y un Habla, ejemplo, hablamos de la, de la empresa, pues, para mencionarlo, por favor, el nombre de la empresa estás hablando de la empresa que Transcorlata Transcorlata una empresa no, no, pero, pero yo, que pero que sí. supuestamente Vamos esa, empresa, esa empresa no puede estar manejando no eso. no pero hay que poner primero en contexto porque de, de donde dónde empieza todo porque yo recuerdo yo recuerdo y aquí se hizo con bombos y platillos un anuncio lo hizo el Intran, con Veras a la cabeza hizo un, inclusive un spot eh, mostrando el el, el el control el centro el centro de mando de los semáforos Tú me corregirás. Ese no fue el que dejaron instalado funcionando. Ese fue el que, el que tenía el Intran. Ese fue el que montamos nosotros y estaba funcionando. El centro de control. El centro de control. Y lo se tenía el Intran. Sí, lo manejaba el Intran. Con okay. todas las llaves de acceso. Que eso es algo importante. En ninguna ciudad del mundo se entrega la administración de un centro de control a una empresa. Por más seria que sea. Correcto. Eso es un asunto de seguridad nacional, aunque claro. lo han querido desconocer no. todo el tiempo. No, totalmente. Eh, lo han, queri han querido no decirlo. O sea, Carlos Pimentel es uno de ellos, el primero que ha dicho: esto no es a seguridad nacional. Por ejemplo, cuando nosotros reclamábamos en nuestros escritos a compras y contrataciones, él devolvía diciendo: aguanten, esperen su turno para conocer su caso, que esto no es seguridad nacional. Esto no es de interés general. Sí, pero ¿y cómo Sin es embargo, posible? Fíjate, este interés general ahora que te apagan la ciudad entera. Exacto. Las personas sufren, todo el mundo sale corriendo, se ha escondido todo el mundo. Desde... Porque esto empezó el jueves, no empezó el viernes. Esto empezó el jueves. Mm. Sí, fue el jueves. El jueves. Amanecieron el viernes las personas con todo esto pagado y duró hasta la noche que empezaron a gradualmente ir soltando la, 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 la soga. ¿no? Sin embargo, fíjate que te soltaban la soga, pero te ponían semáforos en tres segundos para que tú notaras que todavía algo pasa. Exacto. Entonces es un asunto sencillamente, sencillamente tecnológico, sencillamente de informática y sencillamente de voluntades. ¿Cuál es el mensaje? Pues yo no sé, a lo mejor, qué sé yo, mira, eh, yo quiero que me devuelvan mi contrato, yo quiero que me paguen, yo quiero, el que sea, se me el que sea. Y justamente por eso es que no lo pueden tener las empresas al control. Yo lo vengo reclamando, o lo vengo por lo menos dando a conocer, uh -huh. desde hace más de un año. Se lo mandé en comunicaciones a Rijo, le mandé comunicaciones incluso al Palacio Presidencial. Como tres comunicaciones al Palacio Sí, pero, pero ahí, ahí me salta la duda. Entonces, ¿En nadie... qué momento se traslada el control del Intran que ya lo tenía a una empresa privada? ¿Hugo antes de irse? Con la entrada de Rijo. O sea, ¿en qué momento cambia de manos ese control? Porque, porque eh, yo pudiera inferir, bueno, eso es el mismo Intran, que está confabulado con la empresa que ellos quieren montar. O vamos a entregárselo a la empresa que yo quiero que tenga el control para que me el caos, para yo justificar la intervención. Sí, mira, o sea, esa una, es, una es una pregunta que directamente debería hacerse si dan lugar a eso las autoridades. A mi, modo de, a mi modo de ver, eso se hizo durante la gestión de Hugo Veras. Se permitió eso. De hecho, creo que gran parte de la, la, la parte final, la parte de noviembre, diciembre, uh -huh. por ahí del 2023, creo que estaban operando, pero de manera remota. O sea, yo me llevo todos los servidores, me lo llevo a mi casa o me lo llevo a mi oficina privada, armo mi muñeco ahí y te paso un cable a ti para que tú te conectes. El día que a mí me dé la gana, yo te corto el cable y te quedaste sin centro de control. ¿Entiendes? Y a propósito, uh -huh. una advertencia de esa público. Bueno, sí, definitivamente, ¿no? Una advertencia pública, que hicimos referencia aquí, de que, bueno, podemos pagar los centros de control, que yo hice un llamado de responsabilidad a eso por el tema de seguridad nacional. Entonces, eh, también inclusive, y te comparto si tú lo viste, U otra declaración pública donde, y déjame ser puntual, vamos a leer el, 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 el post que puso Jochi Gómez, para pa que hablemos claro. ¿verdad? Sí, sí, porque a mí me extraña, porque lo que estamos hablando, señores, es que la empresa de Hochi Gómez es la que tiene el centro de control, que es lo que sí. está denunciando Carlos, que eso no, no debería ser por un asunto de seguri seguridad nacional, que ya el propio... Eh, Soto, Soto, eh, el de Luis Soto, ¿qué se llama? El del de el de la inteligencia. Sí, uh -huh. Luis Soto. Eh, mandó una de la carta. La Dirección Nacional de Inteligencia. Mandó una carta eh, advirtiendo de de lo peligroso que era eso. Una carta que Jochi Gómez la publicó. Diciendo y queriendo, como decir, bueno, es que tú tienes intereses en esto también. Sí, mira, mira no lo no que dijo. ¿Se acuerdan, no? Sí, claro, claro. Escúchenme, pero, Oye, pero escucha, esto es importante. Escúchenme lo que dice Jochi Gómez en una publicación a propósito del caos de los semáforos. Le dice: Atención, hace nueve meses se implementó un nuevo sistema de semáforos en el Distrito Nacional. Sin embargo. Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones denunció públicamente que estos semáforos eran pintados y con tecnología obsoleta y falsa. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Por qué Intran sigue guardando silencio? Jenny Berenice, es momento de tomar acción. Presente en la auditoría correspondiente de Contraloría, y que se preparen a enfrentar las consecuencias, ya sea para los que difamaron o los verdaderos responsables. El fabricante legítimo de los equipos ya está en el país exigiendo respuestas y no dudará en retirarlos si no obtiene una eh, respuesta satisfactoria. Mm. Escuchen la palabra de, de Hochi y la advertencia reiterativa, que para mí es reiterativa, que tendrá ahora. O sea, él dice que el, el, supuestamente el fabricante legítimo podría retirar los semáforos si no se le paga. ¿Y cuando, cuándo dice eso? ¿Eh? El miércoles. Exacto. Y el jueves lo pagan. Exacto. Exacto. Si por ahí no te caen las cuentas, pues no te no, 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 pero por eso hago yo, por eso traigo pero, el post. Vamos, o sea, la cronología, el, ¿no? El, sí. Jochi Gami tiene el centro de control en su casa. ¿no? no, 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 no. Eso no lo dijo él mismo. No, en su casa no. Donde no, no, sea, no, no, pero lo tiene él. Él, tiene él. él tenía un centro. Ahora, hay que ver. Porque. Sí, espérate, espérate. Para, para ayudar Tu abogado no él dijo que tenía centro. control aquella vez. Eh, sí, eh, Balcácer. Ya, Él le dijo: nosotros lo vamos a pagar de aquí. Exacto, pero, que, claro. pero vamos repitiendo lo que ellos dijeron, pero no voy a inferir yo. Y yo diciendo, mira la cronología. En no su momento di, dijeron eso, se podía a pagar. Ah, lo dijo el mismo Balcácer que tuvimos un conveniente yo con él por, 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 por responderle a eso. Entonces, José Gómez ahora tira un post el jueves. Diciendo que está el empresario el legítimo aquí, que cualquier situación, podría tirarlo hice Y al otro día aparecen los semáforos con este, con este problema. Ya tú, Carlos, venía denunciando que el centro de control lo había movido. Uh -huh. Y ya coche había admitido que tenía un centro de control, que uno pudiera inferir que es el mismo. ¿Vale? No vamos a ser los tontos. Ahora bien, la pregunta del millón de dólares, para mí, para mí, porque yo lo que veo aquí, y lo dije en un corte que, en un corte que hice eh, en mi canal, es: aquí yo veo es. Un choque de intereses. Inicialmente, el contrato original que tenía Carlos Zavala estaba funcionando bien. A Carlos lo querían desmontar porque Hugo Berry iba a traer su contratista para montar su negocio. Eso es lo que yo veo. Y en ese choque tenemos todo este desorden. Y Carlos Pimentel es parte del proceso intermediario, por acción o por inacción. Entonces, ¿qué es lo que procede legalmente, Carlos? ¿Cuál es tu involucramiento en todo esto? Porque tú fuiste el. El supidor original del proyecto, antes de la gestión de Hugo. Nosotros entramos en escena cuando, definitivamente, durante este proceso de licitación sí. de Transcorlatán, cuando vemos que estaban por inaugurar el centro de control y vemos un anuncio de Hugo Vera que tenían ya el 65% y que iban mm -hmm. a inaugurar el más moderno centro de control. Y nos llama la atención cuando nosotros vemos que lo que iban a inaugurar es el centro de control nuestro un centro de control que de hecho no lo debían a nosotros todavía. Correcto. Entonces, y lo estaban inaugurando a nombre de Transcorlatan. Uh -huh. Salimos a ver los equipos en la calle y vemos que todos nuestros equipos... Son los que le estaban adjudicando. Eran, eran color grises, con su chapita y su logo de CAPS, Traficón, y de repente los habían pintado a todos a color azul y le habían cambiado el nombre a Transcorlatan revisamos los semáforos. Habían empezado a pintar todos los semáforos. ¿Se acuerdan que originalmente eran amarillos? Sí. Se pintaron claro. todos los semáforos. Se desmontaron todos los peatonales. Y bueno, pero esto, que esto es una barbaridad. Uh -huh. Básicamente estaban robando los semáforos de una empresa para otra. Entonces, yo uh -huh. no sé si esa fue una estrategia eh, para asumo de, asuntos de ganar tiempo. Es de decir, bueno, vamos, vamos maquillando esto en lo que llegan los otros equipos, uh -huh. porque las condiciones de la licitación también eran bastante extrañas. O sea, era una licitación donde, por decirte algo, o sea, puede ser que no sea el, el, la fecha correcta. Te decían, mira, nosotros queremos en seis meses instalado todo. Tú decías, es imposible. En seis meses todo instalado, es imposible. ¿Por qué? Porque cualquier fábrica, esto no se fabrica en un, claro. una metalúrgica por ahí estos se fabrican y, y para este tipo de equipos en especial tú tienes que recurrir a empresas grandes internacionales entonces los tiempos de fabricación mínimo oscilan entre los tres y seis meses de fabricación pero a partir de que tú le das el anticipo o sea que cierra si no te... la negociación el contrato Atiente, y todo a ti te dan el anticipo tú con ese anticipo pues, crea tu orden Uh -huh. Ellos empiezan la producción, son cuatro meses. ¿Qué le preguntamos al Intran en una de las preguntas que se hicieron? El tiempo que ustedes dicen de seis meses para instalar el sistema, dije seis, pero pueden ser ocho, no me acuerdo. ¿okay? El tiempo que ustedes dicen, ¿cuándo cuenta? ¿A partir de la entrega del anticipo o a partir de la firma del contrato? ¿Por qué te hago esta salvedad? Uh -huh. El contrato nuestro original se firmó, el, comenzó el primero de mayo del año 2019. En noviembre recibimos el anticipo nosotros. Pero ya habíamos comenzado a trabajar. En noviembre recibimos el anticipo. Entonces, si tú me dices a mí, yo tengo que tener los controladores en seis meses aquí en el país instalados, y, tú no me vas a, y, tú me, y yo no gano la licitación, y por ende no me das el anticipo rápido, entonces, ¿cómo yo te cumplo eso? Y si no te lo cumplo, te que, me van a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, esto al final de cuentas, una empresa cualquiera normal que no esté amarrada, dice: No, espérate, aquí hay mucha inseguridad. O sea, esto es un proyecto de alto riesgo Y, y, no, y no puedo meter ahí. Y no podrían estar apelando a que la empresa asuma ese coste inicial a partir de la firma de contrato. O sea, te ganaste la licitación, tú puedes arrancar sin el intensivo con tu parte porque eso es algo muy especializado. Tú tienes que asumir la parte, por ejemplo, pensando yo, de la solicitud de, lo, de los equipos que vas a instalar. No pudiera darse eso. No se estila. Es que no hay forma de que ninguna empresa internacional empiece pro a producir, a fabricar equipos... Con sus propios, con sus propios recursos, recursos sí. Y estábamos hablando de cuánto, de 300 a 300 equipos. O sea, ¿quién te va a fabricar eso? Ok. Y ah, que yo 10, adelante, 12, mira adelante, 15, te, 000 te 000 hago... Dólares cada uno, son 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. Nadie es loco, o sea... Y además esas empresas, tú no hablas nunca con los dueños, tú hablas con un gerente y el gerente rinde cuenta a 20 directores que están más arriba... Eh, te lo digo porque nosotros trabajamos con una empresa como Capsa, aunque cono conocemos al dueño, sí. eh, no hablamos todo el día con el dueño. Claro, sí, sea, entonces, hablamos. Con... El día a día no. Es como otra hablar. cosa, mira, es sospechoso el hecho de que eso pasara claro, 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 durante, claro, claro, claro. Eh, durante la gestión de, de Hugo, de Hugo Vera, por ejemplo, y sospechosamente el, el centro de control se traslada se instala en otro lado, viene un nuevo director de se rijo y no toma una postura de una y la otra, sino que sigue trabajando con Transcorlata, y hoy por hoy tenemos entonces el caos del apagón, que según tu experiencia, esto brinda un sabotaje. La pregunta mía es, como esto sospechosamente sería un sabotaje, y si yo, como parte, como Lintram, por ejemplo, Morrison, que es el director ejecutivo ahora, el, el nuevo director de Lintram, yo lo primero que haría, yo absurdo de eso, estoy diciendo que Morrison no tiene responsabilidad de eso directamente, salvo que él tiene el cargo ahora. Lo lógico es que se haya contactado con las partes, te contactaron a ti, tú te has podido reunir con Morrison para hablar de este tema, él indagando a ver de dónde vino el sabotaje. Mira, ni de parte de ellos nos han, nos han contactado, a pesar de que nosotros nos hemos puesto a disposición, y, y no solamente de manera pasiva nos hemos quedado nosotros, sino que hemos ido a la parte activa, ¿no? O sea, hemos intentado... Eh, contactar con Morrison, eh, hablé dos veces con su asistente, le mandé mensajes de WhatsApp, están por ahí los WhatsApp, y al final Morrison no le da la gana de, de querer una solución. Porque te voy a decir una cosa, eh, y respetando a los, a los técnicos que él tiene en, uh -huh. su, en el intran, vamos uh -huh. a asumir que no está utilizando personal de Transcorlatan, que ese también sería un punto interesante. ¿Cómo van a recuperar la ciudad? Si no tienen un sistema para comunicarlo. O sea, te lo han apagado por orden y tú no tienes el centro de control. ¿Sí? Entonces, en la gest durante la gestión de este señor Rijo, que para mí fue una gestión sencillamente algo. Que no sé si hubo gestión. No, o sea, no, 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 ausente, total. El vino de destruir el 911 y después lo ponen en el Intran, que, Peor el, que Hablamos de que, creo que en octubre, noviembre, se anula la licitación, se prohíbe a esta gente seguir trabajando. De hecho, se prohíbe seguir trabajando. Y duraron trabajando, pero creo que hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, siguen sí. trabajando. No, ellos, ellos, ellos no bueno, hasta el este trabajo, momento, entonces. seguían trabajando. Pero yo me he reunido hasta con, Sin dos, duda. Así, hasta con el vicedirector, el asistente uh -huh. director de gabinete que le llaman ahora de, del Intran. Y le he mostrado las evidencias y le he dicho, Óyeme, Fotos ustedes, y de ustedes, todo. Ustedes son, además de las autoridades del Intran, ustedes son las autoridades del 911. ¿Ustedes no son los que tienen que velar por el vandalismo? ¿Y qué te, qué te dijeron? No, que no sabían. ¿Que no sabían? Que no sabían. No. Que no sabían. Se jodió esta vaina. Alegaba ignorancia. Te cambian semáforos Imagínate. de noche. En la esquina del Palacio de la Presidencia, te, cambian, te, te cambian los semáforos. O sea, como si nada. O sea. Aquí hay una suerte de, de, de complicidad o acuerdo por detrás, porque no es verdad. Cuando le anulan no había un solo armario de esos azul con blanco, cuando le anulan en octubre, noviembre, y las fotos están ahí, y videos de cada una de esas esquinas, mm. no había uno de esos. ¿Cómo es que en este momento, nueve meses después, ocho meses después, la Núñez de Cáceres la desfilló la 27, la Núñez de Cala, la Winston Churchill, Churchill, la Abraham Lincoln, están llenas de controladores nuevos, esos blanquitos con azul. ¿Quién los montó? Y bajo la tutela y la autorización de quién. ¿Lo están regalando? ¿O son parte de una... Está bien, devuélveme el anticipo, que te déjenlo meter un par de cosas y que devuelva el anticipo de esa forma. O sea, yo no sé, esto... Digo yo, pensando, porque Buscándole una vuelta, yo me elevo y pienso, digo, ¿por qué? O sea, porque eso cuesta dinero. Uh -huh. no, hay y que ver, señores, ya que no que pueden que facturar, porque incluso se le han quitado hasta el RPE. O también le van a devolver el RPE. Entonces, hay injusticias y cosas que tú dices, ¿a dónde, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Por qué quieren tapar tantas cosas? ¿Por qué permiten tantos agravios? No solamente hacia las autoridades o hacia las personas que transparentan este asunto, sino hasta las mismas autoridades, ¿no? Hay, hay tres instituciones que deberían involucrarse, Carlos, que también pudieron haberte contactado. Quiero preguntarte, porque si no lo hicieron, evidente, supuesto que no, eh, queden en evidencia que tienen que participar. Se supone que en una situación como esta, donde evidente, yo no soy experto en área de tránsito y todo el sabotaje. Tú me lo confirmas como experto. Ahora, ¿en qué está? el Ministerio Público, la Dirección de Compras y Contrataciones, que se supone que anuló eso, que evidentemente siguieron trabajando, la Dirección de Etia, en Gubernamental, que dirige Doña Miriam Germán, alguna de Doña esas... Doña Milagros eh, Ortiz Bosch? Sí. sí, Milagro uh -huh. Ortiz Bosch, ¿verdad? Que, <laughs> que firmaron ahora. Pero está bien, ese es otro tema. Tenemos ética con Doña Milagro Ortiz Bosch, tenemos conversaciones con Carlos Pimentel que está involucrado, que sabe lo que hay específicamente en ese tema del entran, porque el nombre de él sonó, no? se supone que él tiene conocimiento. Y sobre todo ahora, y más importante, el Ministerio Público, porque Maracayos mencionaba ahorita el tema de la DNI, que tiene que ver con seguridad nacional, uh -huh. y esto evidentemente es seguridad nacional, y si no, por lo menos, si se van a... Agarrar de ahí para hacerle el juego a Carlos Pimentel, por lo menos el Ministerio de Público debe estar involucrado. Porque estamos hablando de una orden de no seguir trabajando y sigue trabajando una empresa que está desautorizada, o sea que hay una violación de la ley. Aquí el Ministerio de Público debe estar indagando, buscando pesquitas. ¿Te han contactado de algunas de las instituciones también? Mira, la Contraloría sí ha estado con nosotros en dos ocasiones. Sí, la Contraloría, que no lo menciona. Sí, nosotros, ellos nos visitaron, nos, nos, nos pidieron una reunión. Nos juntamos en la oficina de nosotros, le uh -huh. mostramos los equipos, le entregamos una relación desde el año 2001 hasta el 2021 de todo lo que se instaló en la calle. Hay de un gancho ahí. No, ¿y por qué? O porque si están si confabulados la contraloría que están amarrándole los muñeco ahí. Bueno, pero ya eso es un problema de ellos, ¿no? O sea, ya yo tengo que asumir que la <laughs> tengo que asumir que la contraloría es la contraloría y al final sí. de cuentas, o sea, lo que a mí me corresponde como cualquier ciudadano es ¿Qué de, responder, es confiar en estas autoridades que son las que supuestamente van a, sí, o sea, ah, y y me toca eso, o sea, la parte que me toca a mí. Uh -huh. Entonces. Les bajamos a la calle, les mostramos los armarios, entrenamos a un técnico que después fue solo para que conociera lo que era el equipo por dentro, cómo era cada uno de ellos. Solo teníamos equipos nuevos ahí, por supuesto. Y hasta ahí llegó, incluso en memoria digital entregamos toda la documentación. Eso fue, yo no sé si diciembre, enero, por ahí. Okay. ¿De qué año? De 23, 24. O sea, reciente, no fue al principio, sino después. Recuerda. Después de la anulación de la legislación no, Claro, claro, después de la anulación. Después de la anulación. Entonces, eh, la Procuraduría también nos cita para dar nuestra versión. Mm. Fuimos dos veces. Detallamos todo y entregamos todas las evidencias y entregamos, bueno, lo que se había filtrado informalmente, lo que habíamos nosotros comentado en entrevistas también. Y ampliamos más con, con información que, teníamos, que podíamos soportar. Pero yo no he vuelto a saber en qué ha parado nada de eso. Y fíjate, el, el mismo Intran, el que todavía no da la cara, al día de hoy no aparece, se niega a recibirnos, es el mismo Intran que hace un año tiene una sentencia de pagarnos a nosotros y la tiene engavetada desde el 6 de junio, cosa así. Del tribunal. ¿Te acuerdas que decían? No, es que no le podemos pagar a esa empresa porque está en manos de la justicia. Uh -huh. Uh -huh. Está en manos de la justicia del 2021. En el 2023, dos años después, sale y dicen, Ey, páguenle. páguenle todo. Esos tipo tienen razón, y porque usted no le quieren pagar. Ordenó que le paguen. Y todo lo que nosotros estábamos describiendo. Eso fue el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué hace el Intran? ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo esto? ¿Qué hace el Intran? Lo engaveta. Pero, ese, el, el 6 de junio, pero el 6 de junio lo engaveta. Uh -huh. Entonces. En ese rijo. momento, 3 de junio, pues no rijo, sé. Rijo, ¿De este rijo. Rijo. Bueno, rijo, será rijo, de este año. Rijo, rico, será. De este año, rico. Entonces, ¿qué hace? Claro, y fíjate entonces la, 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 la casualidad uh -huh. que no te querían recibir, ¿no? Entonces, no era eso solamente, porque también estaba la sentencia, y ustedes se acordarán de la montaña de equipos de nosotros que todavía el Intran no le da la gana. Uh -huh. Y en la época de Rijo nos marearon. Estamos haciendo con un auditor, con un notario, el levantamiento, el conteo, bla, bla, bla. Te Se tienen secuestrado unos uh -huh. equipos ahí que no les da la gana uh -huh. de inventariarlo. Ellos dicen que lo han inventariado ya. Uh -huh. Y cuando le, le pedimos a través de nuestros abogados, oye, dame el inventario para nosotros, si ya faltan 100 torres, pues faltan 100 torres, Pero vamos a ver lo que hay al final de cuentas. Uh -huh. ¿Entiendes? Se niegan a entregártela. La hemos solicitado con algo así. ¿Tú, tú sí, has ha ido, ha ido a ver dónde lo tienen? ¿Si lo tienen almacenado en condiciones óptimas que no se vayan a dañar su equipo ¿Pero tú no te acuerdas la foto que te mandé hace un año? Que tenían árboles en el medio creciendo. Ya yeah. ya le habían crecido árboles. Bueno. Entonces... Bien, ¿por qué engavetan la, la, la sentencia? El fallo, a tu favor. Lo bueno, sería interesante, sería, sería bueno preguntárselo a quién lo engavetó. Esa, para después Fíjate, te engavetan el 6 de junio y te engavetan la sentencia. Yo vengo y me entero que gana que nos teníamos el favor del tribunal hace como 20 días. ¿Mm? Digo, digo, al tribunal, "Oh, qué bien." Y cuando miro, La veo fecha. que veo una fecha como 12 de abril. Entonces digo, "¿Será que el 12 de abril salió esto? Pues vamos a preguntarle al me dice el abogado, vamos a preguntarle al tribunal." Tribunal, el Intran tiene conocimiento, le tengo que notificar. Yo. Y el tribunal responde de me manera el y mundo. dice: el 6 de junio del 2023, nosotros le notificamos al INTRAN y ay, le dimos no. la orden de que paguen. Junio del usted, 2023. Ustedes lo tienen pasando trabajo porque ay, no hay un favor hacia ustedes. ¿Quién quiere perjudicar? Pues yo no sé quién es el que quiere perjudicar. Yo no sé quién es el que está jugando esta batallita. Pero evidentemente, los directores que pasan se van poniendo en la misma, en la misma ola. Hay que confirmar si todavía estaba. Y todavía estaba Hugo o todavía estaba Río Rijo. No, no, Rijo, Rijo, no, no este Rijo. año. El no, Rijo, fue, Rijo. fue junio de este año. No, no. no, el, no año pasado. 23, ah, el año pasado? Eso es lo que Ah, no, confirmar. no. Si, 23, eh, si el año pasado fue Hugo Veras. Va, vamos a confirmar. ¿Cuando, cuando llegó eh, No, porque recuerda si que. Hugo, acuérdate no, que no. cuando explota el escándalo del Indrán. Sí. Pero el, que ya se puso. Hugo Veras. Fue el, después de junio. ¿Eh? Después de junio. Chequenlo, chequenlo no, ahí, búsquenlo ustedes. Entonces, pero, pero eso fue. Eso, eh, ahí era Hugo Vera, Sí, entonces, pero, pero okay, 2023. Pero Hugo, Hugo re, recibe la notificación, pero Hugo estaba de frente en contra de Carlos y de la empresa. Decía. Señora, de que el, señores, todo el, Hugo era el, Hugo Vera. Sí, era sí, Hugo Vera. era junio de este año. La licencia la pidió en noviembre de 2023. Sí, pero escucha okay. lo siguiente: lo que yo digo. Hugo recibe la notificación. Uh -huh. Él estaba negado con Carlos, de que lo acusó de toda la cosa. Sí, estaba. Y repelía: se va. entra Rijo. Porque Rijo no ejecuta. claro Él entró nuevo director, ¿verdad? Con la notificación, la orden de un tribunal de a que pague. Que lo mismo. ¿Me entiendes? No porque Hugo de puede estado, decir, bueno, yo iba para licencia. No, política de Estado. No, exacto. No, es a dónde voy. Y hay una digo, orden de pasarle el rodillo. No, yo lo enfatizo, escúchame, Carlos. Lo enfatizo este porque cabal. sabemos la posición de Hugo. Hugo fue que almó su lío. Él. Él almó su la posición de Hugo, él almó su lío. Ahora, cuando viene Rijo, se supone que para corregir eso. Si uno quiere. Si uno se supone que va a asumir que es un tema de un lío que está hablando Hugo. Pero a Rijo venir con la venia, con la, con, con, con la confianza del presidente, que lo, lo tuvo en el 911 y lo manda a la entrada. y después Rijo sigue en la misma tesitura, ya es no un tema de Estado, ya es no un tema de Hugo solamente. O sea, hay algo detrás, confabulado, que se llevó a Hugo entre la parte de los caballos, tiene a Rijo también metido en el mismo lío, y Morrison entró ahora. Si no ejecuta eso, también va a estar respondiendo su intereses. O sea, ¿quién que está detrás? Y yo te lo digo yo y lo he dicho de un principio ahí. Hugo entró ahí bajo el padrinato de Carolina y de Hipólito Mejía. ¿A quién querían beneficiar con ese contrato que Carlos le estorbaba desde que entró en 2019 porque fue en la gestión pasada? Entonces, en la gestión nueva, quién entró inicialmente no fue Hugo. Vayan conectando. Inicialmente no fue Hugo. Hubo otro presidente del Intran. Claro, el de, sí, de el, de, el, el, de el de transporte, el de transporte. Claro. Entonces, yo, la pregunta a mí aquí, o sea, ¿cuál es el próximo paso que tú vas a dar, Carlos? Porque tú tienes el reconocimiento de las autoridades de que tienen que pagar. Y evidentemente no hay una voluntad de Estado de que se te cumpla. Porque si se te cumple, yo pienso yo, y no sé cómo tú lo ves, y tú me das tu opinión ahora, que si se te cumple, ya no es un tema de dinero. Si te pagan, es reconociendo todo el libro anterior. Entonces, es posible... Y no lo sé, y te resuelto la pregunta de mí mismo también, que te manden un emisario por detrás. Ahora. Carlos, mira, yo quiero que tú bajes la marcha. Si sí, van, te van a pagar tu dinero, pero vamos a tumbarlo para después subirlo. Como que María estaba lavando, entonces se contrataron para que tú recuperes tu dinero y ellos por lo menos armar su muñeco de que no había un problema de trasfondo. Carlos No había malas intenciones. Sí. Sí, la verdad que. Hay mucho para, para escribir un cuento y una sí. historia. Porque la verdad, mira, nosotros en, tenemos en esto, aquí por lo menos en el país, uh -huh. si tú te pones a ver, desde el 2001 al 2021, ¿cuántos cuentos tú puedes hacer con respecto a la historia de, de la red de semáforos, la centralización, versus estos nueve meses con. Jesús. O sea, en 21 años. No hubo una sola observación, no, no, no existió un reclamo, una factura mal hecha, una carta falsificada, un entrepuesto que no se entregó. Eh, en 21 años. Y en nueve meses tú estás pasando por este infierno. ¿Y por qué tengo que pagar yo la consecuencia de eso? Porque tú se lo quiera ganar fácil. No estamos obligados, tú no estás obligado a trabajar conmigo. Estamos claros. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es salir de mí y, y buscarte una empresa que a ti te acomode, que a ti te guste, pero, pero sobre todas las cosas, que te dé un buen servicio, que sea responsable, y no una partida de cosas como estas, que, que están llenas de anomalías. Entonces, aquí la situación es que no se ha querido eh, dar el brazo a torcer y decir, conchale, ya pasó esto, ¿sí?, eh, estamos ante, ante un escenario donde ahora no, no le encontramos un salidero. Porque tú me vas a decir de la situación de, de la centralización. ¿Cómo tú esperas? ¿Qué respuesta tú le encuentras a eso hoy lunes? En sí, de exacto, ¿cuál es, lo que, ¿cuál es la lo... respuesta que tú le encuentras? No sé ahí? qué puede dar, porque si el centro de control no lo tiene, no lo tiene el Intran ya, sí. y ahí, ahí la respuesta, la única respuesta válida es que presente su renuncia al director del Intran. Sí eh, wow. en, 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 rueda, en rueda de prensa y cuál el, el reciente que, sí porque eso eso, es, su, él por, por eso, eso le explotó ahí eso es su incapacidad tiene que ver el nuevo de ahora que tiene tratado? eso es su incapacidad a claro. ah, no sé no ustedes me dirán bueno yo, yo no, no to yo tomaría un nombramiento donde eh, una parte tan sí, sensible como sí, el, control, el centro de control pues yo no lo tenga ¿Eh? Pues yo no lo tengo, digo, ¿dónde yo lo, haría. ¿Lo ahí mismo. Que... Ah, soy director de la entrada ¿Dónde está el centro de control, ok, ¿lo tenemos controlado aquí? Okay. Ah, no, lo tiene un tipo en su casa. Ah, no importa, acepte un nombramiento. Le explota esta vaina, que renuncie. No, pues... Lo del fallo, Carlos, me parece que es algo... ¿Eso, eso ha salido en la prensa? Eh, nosotros lo presentamos, creo que recién ayer. Ok. Pero no ha salido en la prensa, creo que no ha salido. nada de eso, o sea... Ayer lo comentamos en otro programa en el que estuvimos. Bien, es bastante sospechoso, ¿no? Que eh, la fecha del fallo tenga tanto tiempo, que lo hayan engavetado y que lo hayan soltado luego de las elecciones. Oh, y luego que no te reciban. Ajá, Jorge claro. Porque rico no te recibe, claro. eh, este nuevo Morrison tampoco te recibe. Se presenta un caos, una desgracia en la ciudad. Un atentado, porque esto realmente es un atentado, no hay otra cosa como llamarle. Tú lo llamas para brindarle una solución. Y no te quieren recibir. Entonces tú le dices, Óyeme, es que estoy viendo lo que está pasando aquí. Y si él no tiene el control de esto. ¿Tú, tú, tú, tú si, pensé... él no, si él no tiene a alguien que le ayude uh -huh. con no, esta mira. cuestión, a él se lo va a llevar quien lo trajo. Porque no. si este señor no le da la gana de aprenderlo, él no tiene más nada que salir por los, por los pueblos a buscar semáforos para empezar a colgar semáforo nuevo en la Churchill, en la Lincoln, en la 27. Porque no tiene otra forma. Se vuelven. Nada. Pues tú ahora la programación de esos equipos y si no tienes las llaves de acceso, tú no vas a lograr cuadrar esos equipos y ponerlos en funcionamiento. Déme darle esta información, que acaba de salir porque yo tenía la, la inquietud de que si ya había hablado Morrison. Yo lo que hice aquí, eh, medio para hablar anterior noticia, el director ejecutivo de tránsito de Reddington, ah, Milton Morrison, informó este lunes que el incidente dejó fuera el servicio de varios semáforos en distintas zonas de la ciudad se debió a modificaciones realizadas por la empresa Transcor Latam, sin autorización previa. Oh. Entonces Morrison le, le tiró la responsabilidad a Transcor Latam, que es consistente con lo que estamos diciendo. Yo pienso Qué Yo, modificaciones? ¿Eh? ¿Cuáles son las modificaciones? No él no ha dicho cuáles son, pero le tiró la, la, se lo atribuyó a Transcorlatan. Pues ya entonces, un sabotaje de Transcorlatan, lo acaba de decir el director de Intran. exacto, es lo que tú, qué es no utiliza la palabra ¿Qué modificaciones? No, porque esa es, es la nota de prensa, el título, de ella, dice, ya, el título dice. El título dice, Intran responsabiliza a empresa transcorlatan por fallas en la red semafó, semafórica. Fue claro, claro está echando la responsabilidad a Entonces, no, el detalle no técnico lo, lo se dirimirá con, en las investigaciones. Yo lo que digo aquí, entonces, eh... pero tú sabes que, Mario, disculpa, mira lo que dice el director, eso se va a quedar así. Ya, él dijo porque tenía que decir algo y, pero ya, se no va a de ahí. Bueno, esa, esa es tu interpretación, porque mi tú... interpretación no, esa es la historia de este país. Bien, pero felicidades, ese es tu ese, punto de vista. Es yo, lo que digo de este es, yo lo que digo es, ahora tú tienes el reconocimiento del Tribunal Supremo Administrativo, ¿verdad? De que te deben. Tú has denunciado de que Transcorlatan ha trabajado ilegalmente. Y ahora, por primera vez, en el Intran reconocen eso. De que es ilícito de, 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 de Transcorlatan. Si esto no se configura. por lo menos para que te paguen y reconozcan que tú tienes razón. Y que todo lo otro ha sido una confabulación de Estado, entonces, ¿qué más tenemos? Pro, ...protesta en la, en la calle... ...sometimiento internacional en el AIA ...al Estado Dominicano... ...¿qué nos queda?... ...porque ya tú tienes todo configurado... Eh, ...Carlos para que tengas la razón... ...tu evidencia de que tienen que pagarte... ...tu evidencia de que los equipos están secuestrados... ...de que tú denunciabas que esto es posible, ...que eso nada más es posible... ...a través del centro si lo controla un tercero... ...y, a, y el tran acaba de decir ahora... ...que esa empresa que se señala... La responsable. No, pero espérate, espérate. Sale en el portal de Nuria, en el digital, de que justo ahora dice: Intran rescinde contrato de modernización de semáforos con empresa en SRL. O sea, Lo rescinde por segunda vez. Pero que hay un fallo que lo que, que no permite. Que lo rescinde por segunda vez. ¿Tú, tú estás oyendo. O sea, que, que fue entonces una pantomima lo, lo, la, 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 la rueda de prensa donde anunció esa vaina el, el director de compra y contrataciones. Dios. Que hay que investigarlo, el Ministerio Público. Porque supuestamente lo vean. No, pero esto, eso es grave. Si lo hizo otra vez. ¿Por qué? Porque tú tienes una sentencia diciendo que, que pagaste. O sea, si tienes la sentencia. Ah, bueno, la sentencia es de reconocimiento de deuda, no de que, mm. que, tra que Transcorte es su pendencia. Entonces, quien mintió fue Carlos Pimentel. <laughs> es un desorden, es, es un show Ay, mal montado. esta vaina. Pero por lo menos tenemos un responsable, según el Intran. Transcorlatan, responsable del sabotaje. Ya aquí no hay vuelta para atrás. Mira, eh, yo recomendaba ayer también con otras personas que estaba conversando uh -huh. que lo que procede es hacer una pericia científica a nivel informático, esos servidores están ahí, esa data está ahí, entonces es vital de que, de que el, el gobierno tome el control con un especialista, yo tendrán especialistas seguramente súper preparados para eso, y buscarlo, porque eso tiene que estar, esa data está ahí dentro y está la orden, porque la orden se dio para pagar la ciudad. Carlos, finalmente, ¿tú sabías que esto iba a pasar? Mira, yo no sabía pero lo intuía, o sea, o porque ya. al final de cuentas, como hace un año y pico lo vengo diciendo, están dejando esto en manos de un tercero cuestionable y nadie hace nada. O sea, ¿por qué nadie escucha? ¿Por qué nadie abre los ojos y se da cuenta que está jugando con la seguridad de la gente? Te repito, nosotros no tenemos contrato, nosotros no participamos en esa licitación. No somos, no somos la única opción en el mercado para hacer esto, por lo menos internacionalmente. Pero esto, esto ha sido un chanchullo desde que empezó. Y a pesar de que se anuló, siguió otro chanchullo en paralelo. Parece que un universo paralelo, ¿no? O sea, otra línea de tiempo en donde por aquí no había operador, pero en esta línea temporal sí había uno. Y trabajaban las dos. Y en algún punto se comunicaban y se conectaban. Entonces, cuando tú ves que. Realizan la anulación. Tú ves que te desmantelan el centro de control y se llevan todos los equipos. Tú dices: Aquí está el seguro de vida de estos señores. Sí. Me llevé el control de todos los semáforos. Ahora el intran no tiene nada. Y para que no parezca que no tiene, le tiro un cable y lo dejo operar de manera remota mientras tanto. Sí. Cuando fuera a pasar una situación como esta, de que por capricho, porque no me gustó lo que dijo Fulano, no me gustó que Mengano no se sometió a mí, me pagó lo que yo me dio mi gana, te apago todo. Pero apagarlo, yo decía, apagarlo es gravísimo. Pero ¿sabe qué es peor? Que te pongan los do, los, 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 las, las dos esquinas en verde. Y si te pone do... y se si amanece un día más loco que lo que, no, que amanece. Es algo el día. Criminal, o sea... Y dice, te pongo ahora todo en verde, a que se extrayen todos los carros ahí. Sí. dime quién le va y cuál es el plan de acción cómo resuelve eso rápido el gobierno pero esto es una advertencia esto se puede eh, interpretar como una advertencia me lo que puedo hacer después lo que dice Carlos y se lo pongo en verde Ahí, y, y señores lo que pasa es que el Intran es un botín un botín, recuerdan al presidente de la república cuando eh, llegó a la presidencia que dijo que el estado no, es, no, no será un botín el de... Intran ha sido un botín desde el inicio Do, de dos intereses ahí luchando entre ellos. Gracias Carlos por estar con nosotros, esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, esto es Siembra TV, de un amigo eh, Rafael Martínez, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en el Cibao Central por una amplia red de canales de cable en este amplísimo y queridísimo Cibao Central.